La planta del cannabis sativa, más conocida como marihuana, es empleada en algunos países con fines medicinales. Sin embargo, su uso más habitual es el recreativo, buscando sus consumidores los efectos psicoactivos proporcionados por sus cannabinoides, concretamente por el tetrahidrocannabinol o THC. Son muchos los colombianos que consumen esta sustancia, especialmente jóvenes que se encuentran en edad de formarse y capacitarse, y que en consecuencia deben dedicarse al aprendizaje. Pero ¿cómo afecta el consumo de marihuana al rendimiento académico de los estudiantes? Sin duda, muy negativamente. Son numerosos los estudios que relacionan los efectos del THC con el deterioro de los procesos de aprendizaje y de memoria. Esto es debido a que el THC produce alteraciones en estructuras cerebrales que son fundamentales para desarrollar los procesos de aprendizaje. Estas estructuras son la amígdala, los ganglios basales, los lóbulos cerebrales frontal, parietal y temporal, el cerebelo y el hipocampo, todas ellas comunicadas para permitir evocar los recuerdos. El hipocampo es una estructura particularmente importante, ya que permite desarrollar funciones tan necesarias para la memoria como la generación de mapas cognitivos, capaces de operar como un potente graficador que muestra un panorama de lo aprendido por el estudiante. ¿Y qué es lo que sucede en el cerebro de un estudiante cuando consume marihuana para que su memoria se vea perjudicada por los cannabinoides y en particular el THC? Veámoslo. Nuestro propio cerebro segrega unos neurotransmisores similares a los cannabinoides, denominadas endocannabinoides, que se producen a demanda, es decir, cuando se necesitan. Endocannabinoides como la anandamina actúan sobre los receptores CB1, favoreciendo la memorización y el aprendizaje. Al terminar su acción, se catabolizan, es decir, desaparecen. El problema de los cannabinoides que proceden de la marihuana es que además de que no se producen a demanda, no son idénticos a sus semejantes, los endocannabinoides, y tienen una vida media más larga. En consecuencia, provocan alteraciones en los procesos de memoria y generación de mapas cognitivos. Ahora bien, ¿con cuánta anterioridad puede consumirse marihuana para que la capacidad cognitiva se vea dañada? ¿Cuánto es necesario consumir para que el aprendizaje sea afectado? Hay que tener en cuenta que el THC procedente de la marihuana permanece por un largo tiempo en el organismo, y que incluso poca cantidad consumida puede afectar a la memoria.
Así que podemos concluir que en edades en las que la educación es un objetivo primordial, se debe evitar al máximo que los jóvenes consuman marihuana, porque este nocivo hábito dificulta que alcancen sus sueños y sus proyectos de vida.